Hi, I'm Ted Cruz. Today we are launching Profiles in Freedom, a series of interviews with brave individuals who are standing up for liberty all across the globe. In recent decades, we have seen a tremendous expansion of freedom. In the years since Ronald Reagan stood at the Brandenburg Gate and challenged Mikhail Gorbachev to tear down this wall, ending decades of Soviet oppression in Russia and Eastern Europe but there's still far too many societies all across the world struggling against repressive regime or in danger of lapsing into tyranny even in the united states enjoying the tremendous blessings of liberty that we do we must remain ever vigilant defending our freedoms or we risk losing them i'm honored today to be joined by two powerful voices in the cuban dissident community guillermo fariñas and elizardo sánchez senor farinas was once a soldier in fidel castro's army who fought for the communists in angola senor sanchez was a college professor their path through life have been very different but they've come together in their strong opposition to the castro regime which is now in its sixth decade as you may know my father rafael cruz grew up in cuba as a young boy, he fought for freedom against Batista. He fought alongside Fidel Castro starting when he, went, when he was 14 years old. He was imprisoned. He was tortured by the Batista regime. And when he was 18, he fled to the United States, arriving with $100 in his underwear, washing dishes, making 50 cents an hour to pay his way through the University of Texas. My dad returned to Cuba after the revolution, hoping that Castro had liberated the island. As he had promised, as the young boys fighting with him believed he would do, only to find a new and even worse tyranny in its place. My dad was fortunate to escape Cuba and to make a wonderful life here in the United States. But too many Cubans have not had that opportunity. Senor Fariñas and Senor Sanchez are giving a voice to those who have been oppressed for so long. Their heroic work in pursuit of freedom for Cuba should only make all of us hold our own liberties more dear. Truth can cut through oppression. And what we're trying to do with this series is tell the truth about the oppression that exists all across the world. So let's start, gentlemen. I want to begin with just, just a simple question Tell me about growing up in Cuba. Háblame acerca de crecer en Cuba. Bueno, eh, muchas gracias, senador, por darnos esta oportunidad y por preocuparse por la situación de sus coterráneos. Eh, creemos que nacer en Cuba desde 1959 es una desgracia, porque eh, Cuba es una gran cárcel. Y eh, desde que uno prácticamente nace, está siendo adoctrinado por el gobierno para eh, que funcione en base a respaldar al gobierno, irse del país o, si se queda, ser una persona marcada sin derecho de ningún tipo. Eh, crecer en Cuba significa eh, constantemente simular que se cree en el sistema y esto causa un daño psicológico que cuando hablamos de que a toda una nación eh, ya estamos hablando de un genocidio social que ha hecho el gobierno cubano durante 54 años. Creo que en Cuba hay pocos caminos actualmente. Eh, es fundamentalmente crecer en Cuba es dedicarse a masacrar a su propio pueblo, a reprimirlo, si te unes al gobierno, simular y estar enfermo mentalmente, escapar y salir del país y perder parte de la patria, o enfrentarse al gobierno y ser asesinado, ser encarcelado o ser golpeado en las calles. Eso, desde nuestro punto de vista, es crecer en Cuba eh, desde que triunfó la revolución cubana. Señor Sánchez. Sí, mi generación, al igual que la de su padre, apoyó la revolución del año 1959 porque despertó las esperanzas de, de libertad del pueblo de Cuba. Yo provengo de una familia, bueno, de, de gente humilde, de origen campesino, eh, pero eh, ciertamente cuando el actual gobierno llegó al poder fue con el apoyo de la inmensa mayoría de la población. El pueblo cubano es un pueblo pacífico amante también de la libertad y de la prosperidad, y depositó todas sus esperanzas en este liderazgo político surgido de la revolución que terminó estafando al pueblo, o sea, eh, eh, terminó en una gran decepción porque, eh, como dijo alguna vez Pancho Villa uh -huh. de México eh, en su día, uh -huh. la revolución cubana se transformó en gobierno y uh -huh. en, en un gobierno que ha sido muy represivo y explotador. Mm -hmm. Gracias. How did you come to be a ¿Cómo llegó usted a ser un disidente político? Bueno, yo provengo de, de las filas comunistas, mm -hmm. o sea, mis abuelos, mis mm -hmm. tíos, tal, eh, era un pequeño partido, mm -hmm. eh, como existía en Estados Unidos en aquella época, que se disolvió en 1960. Eh, me eduqué en ese ambiente de pensamiento de izquierda y todavía lo sigo siendo porque ya estoy muy viejo para cambiar, eh, aunque llevo muchos años trabajando en el tema de derechos civiles. Uh -huh. Y es el caso que hace eh, ya 45 años que formo parte de la resistencia no violenta uh -huh. frente al régimen totalitario y esto, como de alguna forma decía Fariña, pues significa... Eh, Tener que pasar por las prisiones, sufrir decenas y decenas de detenciones, abusos, amenazas, etc. Y eh, en 1987 formulamos la tesis de reconciliación nacional en las condiciones de Cuba y esperamos que la transición, que es inevitable en Cuba, es cuestión de poco tiempo, uh -huh. tenga lugar en una atmósfera de reconciliación nacional. Señor Parriñas. Bueno, creo que yo... Como joven, eh, nacido después de la revolución, eh, me eduqué en las ideas de alteramiento comunista. Eh, creí en ellas hasta 1980. Eh, mi primer punto de incidencia fue eh, la pregunta de por qué se querían ir tantas personas de Cuba en 1980, cuando aquello era cadete militar. Y a partir de ahí... Comencé a formularme toda una serie de cuestionamientos, pero todavía, en primer lugar, con el miedo a darle el paso, a poderme convertir en alguien que criticara la revolución abiertamente, de ahí pasamos a Angola, vimos los genocidios que hacían las tropas cubanas con el pueblo angolano, uh -huh. con los campesinos de Angola, eh, veíamos eso como un fascismo, pero al revés. Uh -huh. Después pasamos a la Unión Soviética eh, a estudiar una carrera militar y vimos el grado de represión, de alcoholismo, de drogadicción, de prostitución, uh -huh. de corrupción que había en esa sociedad que nos las pintaban como la sociedad perfecta a la que teníamos que aspirar como cubanos y realmente eso eh, me convirtió en un anticomunista todavía callado. Eh, Puedo decir que leí el libro eh, Rebelión en la Granja en ruso uh -huh. por primera vez. Eh, oía las emisoras que entraban en aquel momento en la Unión Soviética, Radio Libertad, Europa Libre. Y eh, todo eso me fue creando un sentimiento anticomunista. Pero como era militar, uh -huh. no podía eh, darle el paso. Por suerte de Dios me dio la posibilidad de que tuve un accidente, en de por poco pierdo la vida, uh -huh. y salí de la vida militar. Y ya cuando pasé a la vida civil dentro de Cuba, eh, coincidí más o menos con la perestroika de la Unión Soviética, y estuve a punto de ser expulsado en dos ocasiones de la universidad. Gracias a Dios que no fue así, me pude graduar. Y ya el puntillazo realmente cuando yo rompo con el régimen es uh -huh. a partir de 1989, cuando fusilan al general Arnaldo Ciudad Sánchez y a otros eh, oficiales del Ministerio del Interior. Y eh, yo realmente rompo con el régimen públicamente, soy expulsado de la Unión de Jóvenes Comunistas, me envían a varios hospitales fuera de, de mi ciudad natal, bueno, donde finalmente ya en un hospital en La Habana eh, denuncio abiertamente a la directora de un hospital que era miembro del Partido Comunista de Cuba. Eh, por corrupción y asumir las eh, asumir para sí y robar mm -hmm. las donaciones que le enviaba la Unión Europea a ese hospital y bueno fui encarcelado por esto y mm -hmm. ahí empezó mi trayectoria como opositor mm -hmm. al régimen en 1991. Okay. What the most Americans not understand about political repression in Cuba? ¿Qué no entendemos en este país acerca de la represión en Cuba? Bueno, a mí me parece que, que lo que no se entiende en Estados Unidos con respecto a la represión en Cuba es que la represión en Cuba es total socializada y eh, no solamente se suscribe a las denuncias. O sea, el gobierno cubano y la sociedad cubana es una sociedad policíaca. Uh -huh y hay represiones en todas partes y en todos los momentos. O sea, desde que el padre le da un manotazo uh -huh. por la cabeza al hijo para que no diga como niño lo que no se puede decir porque lo quiere proteger. Uh -huh. Eso es una manera de reprimir el problema de mediante el hambre y las necesidades materiales controlar al cubano es una forma de reprimir porque el cubano no se puede dedicar a cómo cambiar el país si no alimenta a su familia uh -huh. eso es una manera de control uh -huh. social los estudios uh -huh. también eh, son controlados socialmente o sea eh, si tú no das muestras públicas de agresión al régimen no puedes ir escalando en los distintos niveles educacionales porque te van relegando eh, de esas posibilidades. Uh -huh. Y eh, incluso los cubanos americanos o los cubanos que viven en el exterior de, de Cuba se auto reprimen para que el régimen los deje entrar a ver a su familia, ayudar a sus familiares. Uh -huh. Yo tengo una anécdota que ahora en este viaje, el primero que yo hago, como disidente al exterior de Cuba, eh, nadie me saludó en el aeropuerto de Cuba. Sin embargo, cuando el avión despegó, uh -huh. los cubanos americanos uh -huh, uh -huh. empezaron a saludarme, uh -huh. a besarme, uh -huh. porque ya estaban en territorio de Estados Unidos. Sí. O sea, ellos viven en Estados Unidos, pero también tienen miedo a la represión uh -huh. del gobierno cubano. Y la represión descarnada y brutal que hay contra el movimiento no violento dentro de Cuba, fundamentalmente contra las mujeres. Uh -huh. Eh, es una cosa eh, que ninguna eh, novela la puede describir eh, en su uh -huh. verdadera dimensión. Por eso pienso que eh, este país, este gran país, desgraciadamente, eh, tiene una actitud de indiferencia ante la represión generalizada y planificada uh -huh. que hay eh, en Cuba. Y este. El eh, régimen cubano es un régimen, eh, diría, y lo, lo hemos sufrido Elizardo y yo, y otros hermanos y hermanas, es un régimen satánico. O sea, eh, realmente el régimen cubano constantemente está pensando cómo hacerle daño a este país. Uh -huh. eh, ahora lo vemos en, en las armas que estaban transportando uh -huh, uh -huh. para Corea del Norte. Sí. O sea, el hecho eh, de que en algún momento ellos digan que quieran tener buenas relaciones, uh -huh. simplemente son cantos de sirena. Eh, este régimen es la representación del mal y creo que el pueblo norteamericano y todas las autoridades elegidas en este país deben tener en cuenta que con el mal no se puede eh, tener ningún tipo de trato a no ser que se convierta en bien. Gracias, S señor Sánchez. Sí, eh, bueno, los, los eh, norteamericanos nunca han vivido bajo un estado policial uh -huh. y realmente es muy difícil explicar cómo funciona un régimen totalitario, uh -huh. hay que vivirlo en la piel. Uh -huh. eh, y bueno, en gran medida eh, mucha gente dice que cada pueblo tiene el gobierno que merece. Y aquí en Estados Unidos... Eh, eh, Estados Unidos de América dirán, bueno, luchamos por la libertad nuestra en su día, Italia, en las guerras mundiales, eh, y el pueblo cubano debe lograr su, su propia libertad. Y es en lo que estamos empeñados, en lograr mayores espacios de libertad, poner fin al régimen totalitario, pero el pueblo de Cuba está eh, prácticamente inerme frente a un régimen tan represivo. Es un gobierno que basa su dominio en tres columnas fundamentales, el control sobre la economía, es el gran patrón quien uh -huh. da empleo o no a la gente, eh, tiene una poderosa maquinaria de represión política, que tiene una enorme capacidad de intimidación sobre uh -huh. cada cubano uh -huh. y de espionaje en la vida de cada cubano. Y también una gran maquinaria de propaganda que funciona dentro del país y también hacia el exterior. Hacen uh -huh. propaganda hacia Estados Unidos, hacia uh -huh. Europa, hacia América Latina. Y coincido absolutamente con lo dicho por mi colega. Guillermo Fariñas, en que el gobierno de Cuba, que ya lleva 54 años en el poder, siempre está eh, unido a las peores causas a nivel planetario. ¿eh? Y casi que una consigna para este gobierno, y sobre todo para Fidel Castro y quienes le rodean, durante más de cinco décadas ha sido hacer cosas que hagan daño a los Estados Unidos de América, eh, de una manera obsesiva, eh, mm -hmm. patológica. Eh, y esto no refleja... El, los sentimientos del pueblo de Cuba, porque siempre entre Estados Unidos y Cuba ha habido una relación estrecha de cercanía, de ayuda mutua, de buena vecindad uh -huh. en el pasado, y ahora resulta que este Fidel Castro y su grupo, eh, como parte de un esfuerzo de ingeniería social, uh -huh. eh, pues eh, han distorsionado esa relación y han, además han sembrado el odio al interior de la sociedad cubana. What are your hopes to see a free Cuba? ¿Cuáles son sus esperanzas de ver a Cuba libre? Son absolutas, es decir, eh, no habrá otros 54 años, mm -hmm. número uno. Número dos, hace cinco años pronosticar eh, cuánto puede durar la tiranía era arriesgado, pero en este momento el riesgo es tal vez hacer una medición exagerada o demasiado corta. Es cuestión de entre el corto y el mediano plazo que termine la tiranía en Cuba. Y nos inquieta a nosotros que ni los cubanos estamos bien preparados para el cambio que se avecina, ni tampoco nuestros vecinos. Uh -huh. Nosotros uh, en el movimiento de derechos humanos y pro democracia eh, tenemos grandes esperanzas de que la gran República del Norte, como le llamó José Martí en su uh -huh. día, pues eh, nos ayude en gran medida para reconstruir nuestro propio hogar nacional uh -huh. cuba nunca fue un país de emigrantes uh -huh. este régimen nos ha convertido en un pueblo que quiere marcharse al contrario uh -huh. la gente iba a cuba a vivir en paz uh -huh. a bueno eh, crear una fortuna para su familia vivir tranquilamente vivían personas de todas partes del mundo en Cuba uh -huh. incluso había una gran colonia norteamericana uh -huh. la gente no deseaba marcharse de Cuba ahora sí entonces eso es algo que debe revertirse y para todo el esfuerzo de reconstrucción de nuestro hogar nacional vamos a necesitar del apoyo de Estados Unidos, también de Europa y de todo aquel que sea capaz de darnos una mano. Señor Cariños. Bueno, eh, yo creo que las esperanzas que, que hay de que Cuba sea libre cada día están más cercanas. Eh, el nivel de protesta social en las calles cubanas es alto. Eh, ya se protesta por todo, uh -huh. incluso partidarios del gobierno. La infraestructura está en el suelo, los servicios no sirven y lo único que no se convierte en una protesta política porque todavía nadie dice quién es el culpable. Uh -huh. Solamente de decimos quién es el culpable nosotros, la oposición no violenta. Pero eh, si vamos a, a una retrospectiva interna, todos nosotros como eh, opositores que somos ahora comenzamos siendo disidentes sociales. Protestábamos desde el punto de vista social y fuimos pasando paulatinamente a la protesta política. Eh, eso es el principal indicador de que nos dice que... Eh, indiscutiblemente hay esperanza de cambio. El otro indicador que también yo veo que hay esperanza de cambio uh -huh. es la actitud de los represores. O sea, uh -huh. los represores ahora no son los que te golpean, uh -huh. ahora son los paramilitares los que te, te golpean, aunque no existe ninguna ley que ampare el paramilitarismo dentro de las leyes cubanas. Pero bueno, los castristas siempre han pisoteado incluso sus propias leyes. Y. Eh, hay una actitud en los represores que llama la atención, que es que después que los paramilitares te golpean, ellos llegan como los supuestos salvadores para que termine la golpiza y te dan una explicación de que estuvieron en una reunión, de que el tránsito estaba muy cargado y no pudieron llegar a tiempo para que no te golpearan. Y indiscutiblemente hace 5 o 10 años ellos no daban ninguna explicación, o sea, ellos se están preparando uh -huh. para el cambio que va a venir y tener una explicación de que ellos no golpearon uh -huh. para no tener que rendir cuenta. Creo que estas dos actitudes eh, están eh, llamando la atención dentro de Cuba con respecto a las esperanzas. Y la tercera actitud es que el régimen está preparando a su columna vertebral, que es el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, para algo que ellos llaman el putinismo, uh -huh. o sea, tratar de hacer lo mismo en Cuba que ocurrió en Rusia que exista un cambio sin que nada cambie. Uh -huh. Y eh, los oficiales del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias están recibiendo eh, clases en el sistema de escuelas superiores del partido, son escuelas de entrenamiento político, para algo que ellos llaman el socialismo eh, con prosperidad. Y cuando uno va a ver es un socialismo con medidas... Eh, Totalmente capitalistas, pero eh, con un partido eh, fuerte, no único, porque necesitarían una oposición que sea maniquea, que sea manipulable, titiriteada por ellos, y es precisamente lo que no podemos permitir. O sea, debemos, como oposición y como países civilizados, incluidos Estados Unidos, eh, no permitir que se haga una democracia en Cuba que no sea la verdadera, la de un Estado de Derecho, donde la ciudadanía, con todas las garantías, sea la que garantice quienes gobiernan en Cuba, tanto parlamentariamente como judicialmente como ejecutivamente. Bueno, gracias. How do you see the U.S.-Cuba relationship in five years and in 20 years? ¿Cómo ve usted la, la relación entre Cuba y los Estados Unidos? en cinco años y en 20 años. Bueno, eh, el, la relación de Cuba y Estados Unidos en los cinco próximos años va a ser muy difícil porque eh, las autoridades cubanas van a tratar de que Estados Unidos, el gran enemigo, mm -hmm. sea quien le financie eh, su proyecto. Eh, putinista, eh, y creo que las autoridades norteamericanas y el pueblo norteamericano deben negarse a eso, eh, exigiendo precisamente que exista un Estado de Derecho con garantías y, sobre todo, que cualquier tipo de elección sea en, en igualdad de condiciones y con observadores internacionales imparciales. No queremos que solamente sean observadores la, los miembros de, la, de lo que sería UNASUR uh -huh. o el ALBA, sino es importante que esté presente la Unión Europea, que esté presente el Centro Cártel, que esté presente el Partido Republicano, que esté presente el Partido Demócrata, que esté presente la OEA, para que realmente haya un equilibrio. Creo que el pulseo va a ser entre el chantaje que va a tratar de establecer el gobierno el cubano respecto al gobierno norteamericano, de que podemos desestabilizar la región, uh -huh. podemos crear un éxodo masivo, podemos crear una guerra intestina para que usted tenga que intervenir y perder vidas de norteamericanos, si no nos dejan hacer las cosas como nosotros queremos. Y creo que las autoridades norteamericanas deben guiarse por lo que le pida la oposición interna no violenta, no precisamente por lo que pidan los antidemócratas que son eh, los castristas o los neocastristas. Eh, creo que eso va a ser los años más difíciles uh -huh. eh, y va a depender del de equilibrio de las autoridades elegidas en Estados Unidos, la firmeza y la vocación democrática uh -huh. a toda costa, lo que va a salvar el futuro de Cuba. Porque si el futuro de Cuba se basa en el chantaje de un gobierno o de unas tendencias izquierdistas en América Latina o en cualquier parte del mundo, no va a ser realmente eh, una revolución, sino va a ser una imposición. Y creo que en 20 años, si sabemos trabajar firmemente todo lo que aspiramos a la democracia en Cuba, sean los cubanos que viven fuera de Cuba o sean los cubanos que vivimos dentro de Cuba. Uh -huh. O cualquier hombre o mujer de buena voluntad en cualquier parte del mundo, incluido los norteamericanos, eh, en 20 años eh, estaremos eh, trabajando en eh, lo que diríamos la reconstrucción moral de la patria, porque ya la reconstrucción material que calculamos que sea entre 10 y 15 años se haya resuelto. Mm -hmm. Bueno, señor Sánchez. Sí. <coughs> Ahora mismo las relaciones entre Estados Unidos y el gobierno de Cuba son relaciones conflictivas. Esto no responde a los más altos intereses de ambos pueblos, pero es algo que ha impuesto el régimen durante más de 50 años. Se dice que el enemigo externo es el mejor aliado del uh -huh. dictador totalitario. En el caso de Cuba, pues le ha resultado fácil al gobierno totalitario decir que hay un enemigo externo, que es Washington. Eh, yo trabajo en una comisión de derechos humanos pequeña y este, tenemos relaciones estrechas de trabajo con Amnistía Internacional, con Human Rights Watch uh -huh. y otras muchas organizaciones y ellos están informados y saben que Cuba tiene la peor situación en todo el hemisferio occidental en materia de derechos civiles y políticos. Uh -huh. eh, es una especie de gigantesca oveja negra eh, nada menos que a la entrada del Golfo de México, uh -huh. o sea no está en el sur de África. Y es una vergüenza que esa situación se mantenga todavía. Lo que ocurre es que se trata de una isla, el gobierno tiene una, como le decía hace un rato, una gran capacidad para mantener el poder sobre la base de la intimidación y no es fácil cambiar esta eh, situación. La relación es conflictiva entre ambos gobiernos porque el gobierno de Cuba lo desea. Nos consta que varias administraciones norteamericanas han tratado de normalizar las relaciones, levantar las sanciones económicas, que se llama embargo. Etcétera, pero el, el gobierno de Cuba ha saboteado todos esos uh -huh. esfuerzos, ya fuere lo que hizo en su día el expresidente Jimmy Carter o alguna vez el, el propio eh, presidente Clinton eh, u otros, eh, así como instituciones y organizaciones, organizaciones que han trabajado en esa dirección. Eh, la buena noticia es que el movimiento de derechos humanos y pro democracia uh -huh. al interior de Cuba ha crecido mucho. Hace uh -huh. 25 años, uh -huh. Éramos menos de 10 actuando abiertamente en las calles, mm. sin contar mm. los prisioneros mm. políticos. Ahora somos miles y miles mm. y tenemos líderes con gran autoridad, eh, eh, personalidades carismáticas de gran valor, como mm. es el caso de Guillermo Fariña, José Daniel Ferrer y otros mm. muchos, mm. Félix Navarro, Iván Hernández, antiguos, antiguos prisioneros de conciencia, etc. Y esto nos permite eh, asegurar eh, que vamos a. Eh, asegurar que tendremos un futuro promisorio en materia de eh, liderazgo político y estamos muy unidos por ejemplo la gran mayoría dicen bueno estas sanciones o embargo de Washington debe mantenerse eh, para no dar dinero al régimen uh -huh. la comisión nuestra no tiene esa opinión pensamos que eh, no debe haber sanciones económicas unilaterales contra ningún gobierno eh, que ello debe tener ellos supone eh, que haya una aprobación, por ejemplo, por parte de Naciones Unidas, como se hizo con África del Sur cuando el régimen de apartheid. Pero, si bien no hemos apoyado durante 25 años esa política de sanciones, coincidimos con todos ellos en que no se debe dar dinero a la tiranía, de ninguna forma, ya sea bajo la, eh, bueno, el título de turismo libre uh -huh. o relaciones comerciales, nada que signifique financiar al régimen, porque uh -huh. eso... eso eh, pues significaría prolongar la agonía del pueblo cubano. Uh -huh. Así que en ese punto eh, realmente eh, pienso que debe mantenerse una política de firmeza uh -huh. frente a los que cometen abuso contra su propio pueblo, al tiempo que estoy seguro que las relaciones entre Estados Unidos eh, de América y Cuba, en un plazo corto y luego a mayor plazo, serán relaciones ejemplares. de buena vecindad, de cooperación, de ayuda mutua, porque eso es lo que está en, el, en lo más profundo de los deseos del pueblo de Cuba, o sea, restablecer esa situación que existía antes. Bueno, muchísimas gracias. Así. This has been a profile in freedom. It's an honor to be with these two gentlemen who are standing up in the face of tyranny. Every heart yearns to be free. And the truth, I believe, will set us free. Thank you for joining us.